Bueno, estamos muy felices. Para nosotras ser campeón este año es una felicidad porque venimos de pandemia, no estábamos entrenando, no sabíamos si volvíamos a hacer a jugar voleibol, que es nuestra pasión. Y de verdad que este campeonato para mí, no, como quien dice, nos llenó de energía. Bueno, en realidad tenemos jugadoras veteranas, una mezcla de veteranas, jugadoras jóvenes, pero nosotras teníamos claro desde un principio que queríamos. Y cuando nos metemos a la cancha sabemos que tenemos responsabilidad, de compromiso, y queremos esa corona para Cristo Rey. Claro que sí, a todas las fanáticas de Cristo Rey, a todo el que lo apoyó y a todo el que vino aquí. Gracias. Sí, de hecho es el primer campeonato que tiene el Cristo Rey en un torneo superior. Yo hablaba con las chicas que eso iba a ser genial, que por lo menos yo iba a poder contribuir porque yo he jugado con otros equipos y es la primera vez que juego con Cristo Rey. Nos sentimos muy bien, fue un trabajo arduo porque todo el mundo estaba pendiente de nosotros, como nos daban como favoritos, y casi siempre el favorito tiene dificultad o no puede ganar. Entonces estábamos constantemente intentando mantener la concentración porque también sabíamos la responsabilidad que teníamos y queríamos hacer un récord. Hoy por hoy tenemos un récord de ganar invictos. Bueno, yo creo que si tú te fijas, el equipo por todas las posiciones tiene jugadoras que son contundentes y hay un equilibrio que es bastante notorio. Yo entiendo que la clave de eso no fue solamente tener esas jugadoras, sino jugar con penetradas. La mayoría de las jugadoras que estábamos en cancha pertenecemos al equipo nacional y tenemos mucho tiempo jugando juntas y eso claro que influye positivamente. Bueno, es muy importante y me siento muy contenta y agradecida ya por el equipo, ya que hemos dado un buen trabajo. Orgullosa de mi equipo porque se han manifestado de una manera increíble y a gozarnos la corona. Jugar unidas, concentradas, sin importar qué, estar siempre juntas y hacer un buen desempeño dentro de cancha. Sí, desde que se puso la fecha de esta liga, sabíamos que habían jugadoras clave de los demás clubes que no iban a estar presentes y nosotros teníamos un conjunto, por así decir, de en cada posición teníamos una fortaleza, que los otros equipos tenían algunas debilidades. Independientemente de eso, nosotros sí estábamos débiles en la posición libero, lo cual la muchachita hizo un excelente trabajo, porque una muchachita infantil, increíble, venir a jugar a la liga superior cuesta mucho y lo hizo muy bien. Teníamos esa espina ya de la tercera liga, donde la primera tuvimos así de ser campeones, la segunda quedamos en tercer lugar y hoy, gracias a Dios, cumplimos esa meta que nos habíamos propuesto de poder ganar el campeonato invicto y dedicarle esta corona a la gente de Cristo Rey, todos los fanáticos de Cristo Rey que tanto esperaban. Gracias a Dios, por fin hemos ganado ya el torneo. Habíamos ido a la final 2 años consecutivos, pero el equipo se fajó, trabajó, Mambrú, Priscila, Guillén, Katy, o sea, y todas hicieron un trabajo maravilloso para terminar y la gerencia, el coach, el profesor del equipo. ¿Qué más se puede pedir? Estamos felices, estoy muy emocionado, no sé cómo decirte esto. Bueno, ¿qué te digo? Ese equipo es un equipo de jóvenes, de muchachos que van subiendo, básicamente liderada por, tanto por Gina Mambrú como por Priscila. Hicieron un gran trabajo, lideraron el equipo y se mantuvieron ahí, y por Guillén. O sea, y Katia, o sea, ¿qué te digo? 4 veteranas empujaron a la demás a jugar al nivel de ella. Y ahí están los resultados.
Thank you.